Estoy en el aeropuerto de Lima y estoy. Dios mío. No me he puesto ni una gota de maquillaje. Qué manera de empezar el vlog. Mejor vamos a empezar de otra manera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog desde la ciudad de Arequipa. Señores, yo vine hace 2 años y todavía estoy recibiendo comentarios del video que les subí esa vez. Me encanta que les haya gustado. Ya aprendí muchísimas cosas. Aprendí que el ají no es rocoto, que el maíz no era negro, que era morado. Ya sé todo eso. He ampliado mis conocimientos culinarios. En Estados Unidos he probado ya unas cuantas cositas, así que vengo con base. Vengo con base para probar muchísimas cosas más, para ir a los lugares que me han sugerido. Y voy a tener más tiempo porque voy a estar una semana. El día de hoy, como es domingo, se come adobo acá. Es uno de mis platos favoritos, aunque solo lo he probado como casero allá. Nunca lo he probado acá en Arequipa. Es una elaboración un poco complicada. Si no, yo me hubiese hecho yo 1000 platos de adobo en mi casa porque me ha gustado muchísimo. Tengo mucha emoción y muchas ansias por probar el adobo acá en Arequipa. Y es un lugar que tiene tradición, es un lugar famoso por hacer adobo. Vamos allá. Es el pan tradicional que se come, ¿no? De tres puntas. Acá está. Y ahorita que estemos tratando, vamos a hacer más pronto, va a ser más rico, más rico. Estamos cerca del mirador de Yanaguara. Bueno, ya lo están mirando detrás. Yo vine la vez pasada, pero no grabé nada. Y he visto como que han abierto bastantes negocios alrededor, bastantes heladerías, dulcerías. Así que es un buen lugar turístico para venir. Y se sacan lindísimas fotos. Así que vamos a sacarnos un par de foticos. Y siempre tienen que probar queso helado. Es un heladito típico de acá. Que es riquísimo. Un pequeñito, porque como acabamos de comer. Pero ese helado es bien rico. Mira qué bonito, le ponen canela. Oh, sí, bueno. Está de lo más bonita la plaza. Miren las palmeras. Hay muchísimos restaurantes. Me encanta esto que han hecho como para hacer reciclaje. Hoy, como es domingo, está repleto, pero normalmente me imagino que no hay tantas personas. Aparte que hoy hicieron la quema de Judas. Yo, bueno, ahora intentando tirarme fotos que no haya personas, pero es imposible. Luego visitamos la Plaza de Armas. Como viajamos en Semana Santa, habían varias festividades religiosas y estaba súper concurrido el lugar. Estaba la catedral principal y alrededor habían varias iglesias donde había muchísima gente y todas bellísimas construidas de sillar. Por otro lado teníamos este pequeño parque que me hizo recordar muchísimo al de Cusco. No me hacía idea que ya lo había visitado y quedé encantadísima con las flores. ¡Qué flores más preciosas! Yo quería fotografiar todas. La catedral donde querían ir está cerrada. Se mira desde acá. Súper grande, pero no sé qué pasó que no abrió hoy. Así que vamos a ver a qué lugar vamos. Por ahora estoy tomando aquí aire y tomándome mis fotos en este parque que está lindísimo. Unas flores preciosas. Miren acá. ¿Qué colores? Miren esta tiendecita tan pequeñita como tiene frutas. Oh. Vinimos a buscar guayaba rosada, pero solo había blancas y lucma. Pero increíble que vayas ahí a la esquina de tu casa y esta tienda tan pequeña tenga todo. Ya es de noche y estamos viniendo a un mall gigante. La vez pasada vine a un mall súper bonito y estaba impactada. Pero este mall, con este mall sí que estoy impactada porque es inmenso. Tiene cine, ojalá que pueda ir al cine. Pero por ahora quiero explorar las tiendas que hay acá, las ropitas que hay acá, las cositas típicas. Estoy en un mercado inmensísimo que está repleto, que se llama Totus. Miren esto, es inmenso. Quiero como poner todo el mercado porque la vez pasada hice eso, pero wow. ¿Secos qué son? Y amarillo. Oh,
del ají amarillo seco. ¿Y qué diferencia hay? ¿Le da más sabor? Me gusta mirar las opciones que tiene Starbucks en los diferentes países, y acá tienen uno, ahí no me enfoca, que se llama Chocolumba, un frappuccino. Sí, más variedad creo que en Estados Unidos. En todos lados hay más variedad que en Estados Unidos, increíble. Ahora que veo, hay unos panes como diferentes. Mira ese pan negro. Yo nunca he visto nada de eso allá. ¿Por qué? Mira, pan de queso. Qué fuerte. Miren lo que me pedí. Me pedí un matcha helado. En Estados Unidos es ice matcha. Y me miraron extraño, como que aquí nadie se pide eso. Se lo piden caliente. Y está rico, el sabor está muy rico. Lo que lo hacen es bastante aguadito así. Como le ponen muy poca leche. Yo creo que le ponen agua. Y ya probé el chocolugma. Recomendado, es riquísimo. Un lugar de hamburguesas peruanas, y lo que me llama la atención, que me encanta, es que venden hamburguesas con arroz. Sería totalmente yo pidiéndome esto. El matcha, y de momento una hamburguesa con papa. Ahí está. Lo iba a picar, por eso se ve así arriba. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día, vamos a estar yendo creo que a un mirador, y por fin creo que vamos a comer en una picantería de Arequipa. Yo, como siempre, número uno para la comida, tengo muchísimas ganas de probar otra vez la ocopa, rocoto relleno, todas esas cositas que comí la vez pasada, quiero repetir. Ayer fue un día increíble, terminé súper cansada. Me encanta que esté caminando de acá para allá, porque en Estados Unidos no hago nada de ejercicio, no camino prácticamente nada. Y por eso es que uno... Y por eso es que uno ni puede comer, porque gasta tan poquitas calorías. Este es uno de los caldos que más me ha gustado, porque tiene de todo y tiene como un sabor así, un sazón bueno. Esto es calabaza, que aquí le dicen zapallo, y le ponen tripas, carne. Pero el sabor que le dan, que no sé qué es bueno. Es la cecina. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Es una carne seca. Oh. Esto creo que tiene hasta arroz verde. José, ¿puedes explicar este tremendo plato que es? Esto es arroz con pato. Arroz con pato, chicharrón, estofado de res, solterito, café de papa y rocoto. Como el lugar quedaba cerca del mirador, pues nos dispusimos a subir un montón de escaleras luego de almorzar. Valió la pena porque tuvimos una vista preciosa de toda la ciudad de Arequipa, de los volcanes. A pesar de que por ahí alguien me dijo que el indio dormido era este. Y no era así. Me pasé una hora buscando en una forma al indio, y lo peor fue que la encontré. Estamos en la playa de Mollendo. Todavía esto forma parte de Arequipa. Y miren, todavía se puede venir en esta época. Hay algunas personas y hace bastante sol. Yo no traje de baño, para mi desgracia, porque si no yo me hubiese metido. Yo me meto en todos lados. Y está súper bonito, tiene sus parques, tiene sus lugares de comida. Lo que no me gustó fue el camino para venir, súper peligroso, y me da un miedo que he pasado un mal rato. Miren los zapatos que yo he traído, Dios mío, porque yo pensé que íbamos a pasar por una tienda a comprarnos chancletas. Y lo que me estoy es quemando la pata. Ay, no. Este heladito debe ser bien parecido al que yo comí antes en Cuba, que era mi favorito, de fresa, pero de lugma. Debe estar espectacular. Y hace años no como esto. La arena tiene como un color así gris. Esas son las playas que yo siempre quise visitar, porque yo miraba mucho Dibu, y las playas en Argentina son parecidas. Entonces desde niña decía, ay, ¿cómo será esa playa? Pero dicen que es congelada. Un montón de gente en sus carritos aquí, venden ceviche, comida, venden helados, de todo. Me imagino que en el verano. Miren, acá está el del helado. Debe ser una cantidad de vendedores. Ya me empapé, por querer tirarme una foto. Ya no está fría el agua ya. Cambio de opinión. Acá está el monumento. Ay, miren ese perrito. Este es el monumento, creo, de Mollendo, porque me salió en Google cuando busqué. A ver, vamos.
Vamos, vamos, vamos. Adiós. Estamos aseados. Eso es lo bueno, que había duchitas en la playa y me pude lavar por fin la cabeza sin frío porque aquí hace calor. José está muy feliz porque a él le encanta que haya ducha en la playa, porque no soporta el agua salada. A mí, uy, ¿qué es esto? A mí sí me gusta el agua salada. Yo me encanta mojarme, meterme con ropa, toda esa cochinada, la arena, a mí me gusta. Bueno, soy de Cuba. Si digo que no, no sería buena cubana. Entonces vamos a ir a comer, creo que pescado, en la placita aquí. Hay unos mercaditos que tienen cosas bastante buenas y venden ropa y todo. Ahí me hubiese comprado mi traje de baño, pero ya estoy bien cambiada y bien bañada. A la próxima será. Sí, esta es la chicha morada que más me ha gustado. Está buena. ¿No te ha gustado? ¿No te gusta? Está rica. Bueno. Ya estamos en el final del día. ¿Quieres decir algo? Tengo unas palabras. A ver. No sé. Yo sabía que tú no ibas a decir nada. Bueno, ya estamos en el final del día. Y estamos, lo que se dice, devastados. Nos hemos bañado con agua fría, hemos estado en la playa, un viaje por carretera. Y bueno, ahora vamos a ir a cenar con unos familiares. Y se supone que va a ser un restaurante bien bonito, como con vista. ¿Es el de vistas de Camos o cuál? No es un steakhouse. Oh, no vamos a de vista ya. No. ¿Por qué? Porque no. Yo te dije ese. No me gusta vista. A mí me gusta vistas. Bueno, José eligió otro. Yo le había dicho que fuéramos al de las vistas. Bueno, mañana a ver si vamos. Bueno, ya es de noche, estamos en el final del vlog. José me manda a repetir otra vez, parece que quiere aportar algo. Venga a hacer. ¡Otra vez! Vamos al restaurante, estoy desde el baño aquí porque me da vergüenza hablar delante de todos. Está lindísimo el diseño, súper moderno. Habíamos ido a restaurantes un poco más tradicionales, más clásicos, y este me gusta el ambiente, está como juvenil. No he probado lomo saltado acá, no sé si pedir o pedir otra cosa, no sé. Bueno chicos, y hasta acá el resumen de mi viaje a Arequipa 2024. No pude grabarles tantas cosas porque ustedes saben que los viajes causan estragos, uno se enferma, se siente un poco mal. Pero bueno, acá les dejo, porque sí comí mucho, el resumen de unas cuantas comiditas. Probé la pizza peruana, probé las salteñas que me encantan, les grabé cómo se hacen los picarones. Y espero que les haya gustado muchísimo, nos vemos en el próximo video. Bye.